Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer el poder participar. En estas terceras jornadas alumnae que hoy se celebran y en las que la Diputación Provincial de Málaga muestra una vez más su compromiso tanto con la juventud de la provincia como por su educación. Me gustaría también trasladar la importancia que estas jornadas tienen para vuestro futuro. Estáis en una etapa importante en vuestra vida y necesitáis una orientación para tomar decisiones profesionales en información sobre las distintas titulaciones y sus salidas laborales, con el fin también de aclarar y despejar las dudas sobre el camino a seguir tras terminar esta etapa como estudiante. La vinculación de la Diputación Provincial de Málaga junto con la Universidad de Málaga queda de manifiesto una vez más. Una colaboración en numerosos talleres formativos como el plan primero de oportunidad, la oferta de prácticas curriculares y también la oferta de prácticas extracurriculares a los estudiantes o de una variada programación cultural que podéis seguir también a través de nuestras redes sociales. Quiero hacer una especial mención de la apuesta de la Diputación Provincial de Málaga por la educación de la juventud de nuestra provincia. Merecen, perdón, los premios de investigación Terra Málaga 2023, que son una oportunidad para que todos y todas los universitarios puedan dirigir sus trabajos de fin de grado, fin de máster o tesis doctorales a estudios o proyectos que busquen la mejora de la calidad de vida en los municipios de nuestra provincia. Os animamos a que busquéis la información y participéis en ello. Hay unos premios económicos, no todos van a ser calificaciones. Los proyectos presentados pueden pertenecer a cualquier área de conocimiento, desde ciencias sociales y jurídicas a ingeniería y arquitectura, y están dirigidos a estudiantes de grado, máster o doctorado de la Universidad de Málaga, que haya finalizado pues, sus estudios como máximo 2 años antes. Se pueden consultar las bases a través de nuestros canales de comunicación o los de la misma Universidad de Málaga. Recordamos que la función de la Diputación Provincial de Málaga es ayudar y atender a todos los municipios de la provincia, con preferencia a los municipios que cuenten con una población inferior a 20.000 habitantes y con especial atención a los afectados por el despoblamiento. Por ello, fomentamos y potenciamos acciones y actividades orientadas a mitigar este problema, que a la vez es una oportunidad que existe en los municipios para todos vuestros futuros proyectos de emprendimiento. Los municipios de nuestra provincia están necesitados de jóvenes formados con ideas innovadoras que aporten una calidad de vida a sus vecinos. Así que os animo a que os planteéis en vuestros proyectos la opción de desarrollarlos en nuestro maravilloso pueblo. Desde el Servicio de Educación y Juventud de la Diputación Provincial de Málaga hemos elaborado un vídeo divulgativo sobre el orgullo de sentirse perteneciente al mundo rural. Queremos que os sintáis orgullosos de vuestro pueblo, de vuestro entorno rural, donde hay grandes oportunidades para crecer, como hemos comentado y así en este vídeo hemos querido reflejar. Me despido de vosotros precisamente con este vídeo del que sentirse orgulloso de ser rural en Málaga. Espero vuestro like en las redes con el hashtag Orgullo Rural Málaga. Así que muchas gracias y un saludo a todos. Gracias. Presentarles la programación formativa que desde la Diputación Provincial de Málaga puede estar al alcance de todos los jóvenes de nuestros municipios y de toda la comunidad educativa, especialmente a los escolares de la provincia. Desde aquí quiero animar tanto a los municipios como a los centros educativos, a los estudiantes, a los jóvenes,
que se animen a participar y a solicitar a través de nuestras redes sociales de Educación y Juventud y a estar informados a través de nuestras redes sociales. Amanecer en el lugar de tus ojos. El que amas. Poder ejercer nuestra profesión donde vivimos. Así que muchísimas gracias por haber presentado esta iniciativa y que creo que sirva para que la gente, bueno, se anime a salir un poco de los límites de la ciudad para otras cosas, ¿no? Que no sea el ocio. Porque para mí nuestra provincia es el verdadero tesoro de la Costa del Sol. Quiero deciros que sí, me siento muy orgullosa de ser rural y me siento orgullosa una vez que salí de mi pueblo y volví a él por todo lo que tienen los pueblos, ¿no? Los pueblos, a día de hoy, por lo menos por lo que yo vivo, no se ha perdido esa calidad humana que se ha en la ciudad de... Amanecer en el lugar que escoges, el que amas. Poder ejercer nuestra profesión donde vivimos. Trabajar para nuestro pueblo, para nuestros vecinos. Nada limita nuestra profesión en nuestro entorno. No hay obstáculos para vivir con la comodidad de cualquier otro espacio. Tenemos todos los recursos, todas las herramientas. Todas las oportunidades y disfrutar de la tecnología, el ocio, el arte y la gastronomía que ofrece nuestra comarca. Cuidar de nuestros animales sin que echen de menos su entorno. Descubrir los tesoros de nuestro pueblo y compartirlos con la humanidad. Mostrar las riquezas de nuestros vinos, nuestra gastronomía. Ofrecer nuestra tierra para explorarla y descubrirla. Expandir nuestra creación artística hacia otros mercados. Orgullosa de ser rural. Orgulloso de trabajar por mi tierra. El futuro empieza aquí. Por nosotros, por los que vienen. Nosotros no tenemos límites, nuestro espacio tampoco. Orgullosos de ser rurales. 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 Thank you.
Muy buenos días a todos y a todas. La Universidad de Málaga hoy está de celebración, pues inauguramos con mucha ilusión, junto a la Diputación Provincial de Málaga, la tercera edición de las Jornadas Alumnae. Esta sesión, que se extenderá a lo largo de toda la mañana, tiene como principal objetivo, como ha adelantado la diputada, orientar a los estudiantes sobre algo que con toda seguridad les interesa especialmente, las distintas salidas profesionales que tienen los diferentes estudios que se encuentran cursando. A veces es incluso para ellos, ellas y sus familias, un motivo de preocupación, por lo que creemos que desde la Universidad de Málaga y desde la Diputación Provincial es nuestra obligación realizar esta labor para aclarar justamente esas dudas, esas cuestiones relativas al sector laboral que puedan tener los alumnos de la universidad pública en la que están cursando sus estudios. Así, estamos convencidos de poner nuestro pequeño granito de arena con el fin de motivarles y aclarar esas posibles dudas sobre su futuro. Todos los centros de la Universidad de Málaga, así como sus vicedecanos y vicedecanas, sus directores y sus directoras de estudiantes, han participado en este evento con nosotros mano a mano y desde aquí no me queda otra que darle las gracias. Han realizado una labor ingente en tema de difusión, para encontrar alumnos egresados, para coordinar sus propias salas y gracias a ellos hoy podemos compartir esta experiencia laboral de la que hablarán antiguos alumnos de la Universidad de Málaga. Ellos son y ellas la clave, una de las claves del éxito de estas jornadas alumnae, pues nadie mejor que ellos habla el mismo idioma, podríamos decir, que los alumnos que actualmente están estudiando. Así que estas diferentes charlas van dirigidas a ellos y se pueden perfectamente hablar de cuestiones pues como cómo encontraron su primer trabajo, cómo es su situación laboral actualmente, si realizaron o no prácticas curriculares, si disfrutaron de la beca Erasmus, etcétera, etcétera. En resumen, qué es lo que ocurrió con sus vidas desde que salieron, ¿no?, de sus diferentes carreras universitarias hasta el momento en el que se encuentran hoy en día. Hablaba de estos egresados. Tenemos la suerte de contar con ellos porque hoy se ofrecerá información nada más y nada menos que de 65 titulaciones de grado. Para finalizar, tengo que seguir dando las gracias una vez más a la Diputación Provincial de Málaga por su buen hacer y por la confianza que siempre tiene en nosotros, a nuestro vicerrector de estudiantes que nos apoya siempre, ¿no?, que le llevamos algún proyecto, ¿no?, y se lo dejamos encima de la mesa, a los integrantes de la Oficina de Atención al Estudiante, que son las verdaderas artífices de estas jornadas alumnae, Mariby Pendón, Gemma Reca, Beatriz Gómez, a nuestros estudiantes Ícaro, del programa Ícaro, Natalia y Andrés, y a nuestros ángeles de la guarda, que son nuestros ángeles de la guardia particulares, que nos echan una mano cada vez que se lo pedimos, y créanme que no son pocas. Isidro Pérez, de los servicios informáticos, y Chelo Pineda, profesora de Ciencia de la Salud de nuestra universidad. Hoy tenemos la inmensa suerte de tener con nosotros a dos invitados sobresalientes, cuyas carreras son, cuanto menos, inspiradoras. Brillantes, diría yo. El ingeniero aeroespacial Álvaro Soria Salinas y David Calle Parrilla, ingeniero de telecomunicaciones. Sin más, paso a presentar al primero de nuestros invitados, que es David Calle, que es ingeniero de telecomunicaciones, como decía, y que compatibilizó sus estudios universitarios dando clases en una academia de apoyo al estudio que años más tarde le sirvió para reencontrarse con su pasión por la docencia. Tras su paso por diferentes multinacionales, en 2003 decide replantearse su carrera profesional y retoma su trabajo como docente. En 2011, en plena crisis, intentando ayudar mejor a sus alumnos y con la intención de dar las mismas oportunidades a todos, independientemente del lugar en el que estuvieran, revolucionó la manera de enseñar matemáticas, física y química. Fundó Unicos y unicos.com, actualmente el canal de YouTube y la plataforma educativa para secundaria y bachillerato más importante del mundo en habla hispana,
con más de 700 vídeos, más de 1 millón de seguidores y acumulando 150 millones de visitas. Es, como digo, un lujo contar con él para que nos narre su experiencia, que seguro será de gran ayuda para todos nosotros y nosotras. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en un ratito. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, María Jesús. Muchas gracias, Isidro. Bueno, muchas gracias a la Universidad de Málaga por esta invitación y gracias a todos los que estáis ahí escuchándonos. Y bueno, gracias por lo de la plataforma, etcétera. No es que, yo no voy a contaros una vida de éxito, ni muchísimo menos. Me están escuchando alumnos que todavía no han entrado a la universidad, que todavía no saben ni siquiera qué carrera estudiar porque están pilladísimos con la EBAU y con la selectividad. Me están escuchando alumnos que están ahora mismo estudiando en la uni, que espero que sea la de Málaga, supongo que sí. Y chavales incluso que también han terminado y nos contarán qué les ha ocurrido después y qué se han encontrado en el mundo laboral. Pensando en esos tres perfiles, os cuento, ya os digo, un poquito mi vida, lo siento, y lo hilo luego con algo así como las profesiones del futuro, quién sabe cuáles serán, y más ahora, inteligencia artificial mediante, y lo hilo también con, pues, bueno, pues, con una de las skills o una de las habilidades, me gusta más la palabra en español, que más os pueden ayudar el día de mañana, y que es la capacidad para adaptarse a los cambios. Pero empiezo con mi vida como estudiante. Para los que me estáis escuchando en el instituto, yo suspendía matemáticas, chicos, y ahora doy clases de matemáticas, imaginaros. Suspendía mates, mi madre me apuntó preocupadísima a una academia, pensaba que no serviría de mucho, pero finalmente conseguí sacar muy, muy buenas notas en el instituto. Tuve un profe, bueno, lo primero que me dijo es: ¿qué quieres ser de mayor, David? Yo le dije que quería ser Han Solo, que era, bueno, algunos igual no sabéis quién es, pero tiene que ver con la Guerra de las Galaxias. Quería ser piloto y me dijo: David, lo siento, no puede ser, llevas gafas, bueno, ahora no las llevo, pero llevas gafas, no puede serlo. Piensa cualquier otra cosa, pero mientras tanto no te preocupes por nada más, preocúpate simplemente por esforzarte al máximo. Cuanto más te esfuerces, más cerca estarás de saber quién eres realmente. Si no te esfuerzas lo suficiente, nunca lo sabrás. Perdonad. Y si te esfuerzas, saca las mejores notas posibles y luego ya veremos qué podrás conseguir. El caso es que le hice caso, me puse las pilas, hice miles de derivadas y miles de integrales. Ánimo, chicos, si estáis ahora mismo en ese momento. Y saqué la mejor nota posible en selectividad y pude elegir la carrera que quería. Pero cuando terminé la BAU, le pregunté a mis profesores de instituto qué quería o qué podía ser. ¿Dónde me veían? Yo no lo sabía. Yo quería ser biólogo, lo de piloto ya lo había descartado, quería ser astrofísico y les dije que quería ser profe. Había descubierto en la academia que me encantaba ayudar a mis compañeros, pero a mis profesores me dijeron, los que me estáis escuchando que soy profesor de instituto lo vais a entender, no te hagas profe, David. Me lo dijeron mis propios profesores. Porque, por desgracia, en este país la profesión docente no tiene el prestigio que debería, no tiene el sueldo que debería, es bastante duro, hay que aprobar unas oposiciones, vas a estar itinerando por un montón de institutos hasta que consigas plaza fija, elige mejor otra cosa. ¿No te gustan los ordenadores? Les dije sí. Me dijeron, pues, hazte teleco. ¿Por qué? Porque es una de las profesiones del futuro y si te haces teleco, seguramente no te falta trabajo nunca más. Vale, les hice caso. Y entré en la universidad. Telecomunicaciones, el primer año. 6 asignaturas. Aprobé 4. Suspendidos. No pude pasar a segundo. ¿Por qué os digo esto? Para todos los que estáis ahora mismo en la universidad y os haya quedado alguna. Aprobé física en la 5ª convocatoria. La 6ª me habrían echado. Yo también lo pasé mal. Lo pasé muy mal en la universidad. Bueno, muy mal. Creo que es una de las mejores experiencias de la vida. Aprovecharlo al máximo lo que estáis en la universidad y sobre todo ahora. Ojalá mi universidad hubiera sido como la de Málaga, que además tenéis el mar muy cerca. Y os digo que es una de las mejores experiencias de la vida porque los compañeros que vais a tener allí, probablemente muchos de ellos se conviertan en los mejores amigos del resto de vuestras vidas y porque vais a poder aprender un montón de cosas con un montón de personas completamente diferentes a lo que estáis acostumbrados en vuestro entorno. Vais a conocer compañeros, incluso a lo mejor de otras provincias, que os van a contar experiencias diferentes y vais a tener profesores y oportunidades para hacer prácticamente todo lo que queráis o todo lo que podáis. Bueno, luego os contarán todo lo que podéis hacer en la Universidad de Málaga y esa cantidad de oportunidades y esa cantidad de habilidades que adquiráis, más allá de la teoría que consigáis aprender,
es lo que realmente os va a venir genial para el día de mañana. Yo terminé Teleco y cuando terminé Teleco empecé a trabajar de becario en IBM con un sueldo muy pequeñito, un año. Después de 4 años estudiando, me tiré 6 meses haciendo fotocopias. Duro, pero era lo que tocaba. Aprendí un montón de inglés. Chicos, por Dios, aprended todo el inglés que podáis. Os va a venir genial el día de mañana. Y después de eso, entré a trabajar en Siemens y mi madre estaba súper contenta. Su hijo trabajaba. Era el sueño de mi generación, al fin y al cabo, o el objetivo en aquel momento de mi generación. Terminar en una multinacional, con traje, con corbata, aunque a mí no me gusta la corbata, trabajando todos los días calentito detrás de un escritorio. El caso es que no me gustaba especialmente ese trabajo en Siemens y terminé haciéndome consultor. Consultor de Teleco para desarrollar lo que en aquel momento era algo que ni siquiera existía casi, que era toda la cobertura móvil de la que ahora disfrutáis. Había que poner antenas, había que decidir dónde. Si tenéis mala cobertura o buena cobertura en Málaga, no es culpa mía. Si alguno vive en Valencia o en Alicante o en Murcia, sí, lo siento. En Vigo, estuve en un montón de sitios. Uy, me estoy quedando afónico, perdonad. Y me lo pasaba genial y aprendí muchísimas cosas. Mi carrera me encantaba, me había encantado. Mi trabajo era maravilloso, pero, y ahora empiezan los problemas, con 30 años, se acabó, cuando yo tenía 30 años, se acaba el despliegue de red. Ya no hay que poner más antenas. Nos fuimos a la calle, nos fuimos al paro, más de 4.000 ingenieros en toda España en una semana. Esto lo suelo contar siempre porque eso de las profesiones del futuro, cuando yo elegí mi carrera, mis profesores me dijeron, hazte Teleco, no te va a faltar trabajo nunca más. La verdad es que no conozco ningún compañero de Teleco al que le falte trabajo, pero nos fuimos 4.000 ingenieros a la calle y nos tuvimos que buscar la vida en otros sectores completamente diferentes. En el mundo en el que estáis, y más en vuestra generación, lo de las profesiones del futuro, me da mucho miedo decirlo, y más ahora, tal y como está el tema de la inteligencia artificial y la cantidad de cosas que van a cambiar en los próximos años, porque van a cambiar muchísimas, muchísimas cosas. Os diría que eligierais la carrera que os apasione, la carrera que os guste, no la carrera que tenga más salidas. A ver, hay que ser realistas, por supuesto. Si te gustan muchísimo los caracoles y verlos pasear, no se trata tampoco de que elijáis una carrera que tenga que ver con eso, lo podéis convertir en vuestro hobby. Se trata de que elijáis una carrera siendo realistas y siendo lo más realistas posible, que se adapte lo más posible a lo que os guste y a lo que os apasione. Porque cuando os toque estar mucho tiempo estudiando, os toque perder días, os toque perder noches para prepararos algún examen, os toque hacer trabajos, os toque preparar cualquier cosa, si no os gusta lo que estáis haciendo, os va a costar muchísimo, muchísimo más. Y en lo que se refiere al futuro, pues es que no se sabe. Filología, por ejemplo, podéis decir, pues no tiene salidas. No, ahora mismo en Google, en California, se están pegando por los filólogos porque hay gente que se dedica y están deseando encontrar todo tipo de perfiles que tengan que ver con filología para el tema de traducción de voz, para el reconocimiento de texto, para la corrección de texto, etcétera. Cuando yo estudiaba, nadie quería ser matemático, nadie. La carrera de matemáticas tenía un 5 de nota media. De nota de corte. Y ahora, sin embargo, las matemáticas son la carrera que prácticamente os va a asegurar un puesto seguro. Pero no se sabe, porque dentro de 2 años a lo mejor ChatGPT acaba con todos esos matemáticos que ahora mismo están trabajando y a los que se rifan todas las empresas. Os podría poner millones de ejemplos. No se sabe lo que va a ocurrir en el futuro. Lo realmente importante es que aprendáis a adaptaros a los cambios. Darwin tiene una frase maravillosa que es la especie más fuerte no es la que sobrevive, sino la que mejor se adapta a los cambios. Y es una capacidad o una característica que tenéis que intentar adquirir. Y cuanto mejor preparados estéis, muchísimo mejor. Pero esa capacidad de adaptarse a los cambios, y si sabéis inglés, es la que os va a dar la vida el día de mañana. Porque en mi generación, como mucho, de media, aproximadamente la gente tenía que cambiar de profesión o ninguna, o una, o como mucho 2 veces. Y cuando digo cambiar de profesión, no me refiero a cambiar de IBM a Siemens o de Siemens a Nortel. No. Me refiero, como en mi caso, por ejemplo, a pasar de ser ingeniero a profe. Eso es un cambio de profesión. Bueno, pues vosotros, según los últimos estudios, perdonad, chicos, vais a tener que cambiar de profesión al menos
3 o 4 veces en el futuro. Habrá gente que solamente tenga una profesión en toda su vida, pero de media de 3 a 4 veces. Con lo cual, no se trata tampoco de que adquiráis muchísimos conocimientos orientados en una rama, sino que tengáis la mente abierta y tengáis los ojos muy abiertos para poder aprender diferentes disciplinas y poder adaptaros lo más posible a cualquier carrera o profesión que podáis afrontar. Uy, no sé qué ha pasado. Vale. ¿Por qué? Pues porque nunca se sabe lo que puede ocurrir. Como os digo, yo con 30 años me quedé en el paro. En ese momento tenía una hipoteca, iba a tener una hija, estaba preocupadísimo. Probablemente es uno de los momentos más duros de mi vida. Era como, ¿y ahora qué va a pasar? Bueno, pues me contrataron en la misma academia en la que yo había trabajado cuando estaba en la universidad. Porque yo en la universidad tenía dos trabajos. Lo de la lavandería no me sirvió de mucho, más allá de coger tono físico, pero trabajaba en una academia de profesor, en la misma academia en la que había sido alumno. Me contrataron mientras estaba en la uni. Y cuando me quedé en el paro con 30 años, volvieron a contratarme. Y ahora puedo decir que tuve la grandísima suerte de quedarme en el paro, porque gracias a eso, con 30 años, descubrí cuál era mi verdadera vocación, cuál era mi verdadera pasión. Los japoneses tienen un nombre precioso para esto, le llaman Ikigai. Es algo así como tu objetivo vital. Y se trata de juntar cuatro cosas, cuatro conceptos. Asumirlos un poco, lo podéis buscar en internet, Ikigai, cuando terminéis esta reunión. Y es juntar lo que te gusta, que en mi caso es dar clases, lo que se te da bien, creo que se me da mejor explicar ecuaciones que incluso ser ingeniero, lo que te da dinero, no es que me dé mucho, pero por lo menos paga la hipoteca, y aquello que puede hacer feliz a los demás. Si juntas lo que te gusta, lo que se te da bien, lo que te da dinero y lo que puede ayudar o hacer feliz a los demás, has conseguido tu Ikigai, has conseguido tu objetivo vital. Y eso me parece imprescindible. Y cuando digo hacer feliz a los demás, no se refiere a grabar vídeos en YouTube y ayudar a un montón de gente. Se puede hacer feliz a los demás siendo panadero, electricista, carpintero, ingeniero, profesor o cualquier otra cosa. Pero intentar juntar esas cuatro cosas el día de mañana. Aunque cuando terminé la uni no es nada fácil, todo el mundo y sobre todo ahora el entorno laboral que os vais a encontrar, y no os va a ser fácil encontrar el trabajo de vuestros sueños, al menos al principio. Bueno, el caso es que me pongo a trabajar en esa academia y 2 años después descubro que me encanta dar clases, que no cambiaría por nada del mundo la cara o la sonrisa de un chaval o de una chavala cuando le he explicado una ecuación y cuando he conseguido animarla o animarle de cara a un examen, porque alumnos los hay de todos los colores, hay alumnos perezosos, hay alumnos que les falta confianza, hay alumnos que les falta trabajo, hay todo tipo de perfiles a los que ayudar a cada uno de una manera diferente. Tengo la suerte de ser profe de academia y poder ayudar a cada uno de una forma diferente. Y eso hace maravilloso al menos mi trabajo, al menos para mí. Es lo que me apasiona y es lo que me gusta hacer. No cambiaría, como decía, por nada del mundo el hecho de ser profesor a día de hoy. Monté mi propia academia, chiquitita, aquí al lado de mi casa, a las afueras de Madrid, y estaba tan contento. Fenomenal. Pero viene otro cambio, porque chicos, vienen curvas, os va a tocar curvas durante toda vuestra vida y afortunadamente, perdonad. Y afortunadamente la vida tiene curvas, porque lo aburrido sería que toda vuestra vida fuera por el mismo camino, derechito, y no salierais de ahí, porque si no salís de ese camino, si siempre seguís el mismo, el que marca encima la sociedad o el que marca todo vuestro entorno, si no salís de ese camino, nunca vais a poder aprender otras cosas ni vais a poder conocer vuestros límites, que al fin y al cabo es de las cosas más bonitas que podéis conseguir. Tratar de forzaros al máximo en cualquier cosa que hagáis para encontrar vuestro camino y encontrar vuestros límites y saber hasta dónde o no podéis o no podéis llegar. Llega el 2011, yo ya llevaba en la academia 10 años, y en septiembre me encuentro con que la mitad de mis alumnos se han borrado de la academia. Uf, preocupadísimo. Bueno, primero llamé a la alcaldesa de mi pueblo para ver si había montado otra academia, y no era así. Simplemente llamé a algunos de los padres de alumnos con los que llevaba más años trabajando, y me dijeron que es que se habían quedado en el paro o el padre o la madre o ambos.
no sé cómo, si a Málaga llegó en esa época o no, pero aquí en Madrid, en el 2011, fue brutal. Me dio muchísima pena porque también tengo la suerte como profesor de la academia que tengo alumnos a los que empiezo a trabajar con ellos en primero de la ESO y convivo con ellos o los acompaño hasta segundo de bachiller, hasta que entran a la universidad. Y con muchos de esos alumnos de familias muy humildes, que les costaba muchísimo sacar buenas notas, que ya empezaban a disfrutar incluso de estudiar matemáticas, os prometo que la matemática mola, chicos. Me daba mucha pena porque se quedaban de repente en el último año, en el año en el que más lo necesitaban, se quedaban sin ningún tipo de ayuda, al menos por mi parte. Yo ya había pensado que YouTube era una idea maravillosa para poder acompañar a mis clases, porque me tocaba explicar muchísimas veces un montón de cosas y un montón de conceptos que, si hubiera tenido un vídeo, mis alumnos podrían ver en su casa, rebobinarlo, pararlo, verlo a cámara lenta. Lo había pensado, pero no lo había hecho. ¿Por qué? Pues porque me daba muchísima, muchísima vergüenza. En aquel momento, en el 2011, YouTube llevaba muy poco tiempo, no había muchas clases en YouTube. Y de verdad que tengo pánico escénico. Ahora ya se me va pasando. Bueno, fijaros que se me seca. Bueno, esto es porque hablo muy deprisa. Pero las primeras charlas que he dado en público lo he pasado realmente mal. Tenía mucho miedo a la crítica. La vergüenza era insoportable. Tenía miedo a que los profesores se metieran conmigo. No lo hice. Pero en ese 2011, cuando descubrí que mis chavales o muchos de ellos no podían seguir conmigo, dije que la vergüenza se acababa y pensé: venga, me pongo las pilas y voy a grabar vídeos en YouTube para todos los chavales que no pueden venir a mi academia, con los mismos ejercicios que explico a los chavales que sí pueden venir. ¿Cuánto creéis que tardé en grabar el primer vídeo desde ese septiembre? Vais a flipar. Venga, pensad. Tardé 8 meses en grabar ese vídeo. ¿Por qué? Pues porque muchas veces todas las cosas que quieras emprender no te las explican en la universidad. Tienes que aprenderlas. Y yo tuve que aprender de iluminación, de edición, de redes sociales. Me tuve que comprar una pizarra. La cámara que tenía de vídeo, porque antes éramos muy boomers, teníamos cámara de vídeo para grabar a nuestros niños pequeños. Ahora ya tienes un móvil, que es la bomba. La cámara que tenía no servía. Me fui al MediaMar, compré una cámara. No me valía, compré otra. Lo de yo no soy tonto de MediaMar, yo creo que lo inventaron por mí. Después de 6 cámaras y 800 pruebas, grabé el primer vídeo en marzo, 8 meses después. Y se lo enseñé a los chavales. Bueno, si os cuento todo esto para que penséis que no todo es fácil, que la vida no es una carrera de 100 metros, que la vida es una maratón, que la vida es una carrera de fondo, que no todo ocurre a la primera, que hay que ser paciente, que las cosas importantes y chulas de la vida suelen ser las más difíciles y suelen ser las que más tiempo cuestan. Tratar de ser lo más pacientes posibles y lo más constantes posibles. El caso es que grabé el primer vídeo, se lo enseñé a mis chavales y me dijeron, lo que estáis en segundo bachiller o en alguna carrera de ingeniería, me dijeron: bueno, las asíntotas oblicuas las hemos entendido bien, pero ¿qué te pasa? No eres tú, estás muy serio. No eres así habitualmente en clase. ¿Por qué ni siquiera has saludado? Bueno, el vídeo es que empezaba: vamos a hacer un asunto tan oblicua, ni siquiera saludaba. Estaba muy serio, muy preocupado por parecer mucho más importante o mucho más grandilocuente de lo que realmente era. Y me encanta, y me acuerdo de una pregunta que me hizo uno de mis alumnos, que es: ¿te lo has pasado bien, David? Y le dije: no. Después de que naciera mi hija, las 6 horas que me tiré mientras mi mujer daba luz, no lo pasé peor en mi vida. El momento de la grabación y de darle a subir a YouTube fueron de los momentos más tensos que he tenido nunca. Y dijo: pues no sé por qué te preocupas, porque lo vamos a ver 20 o 30 y lo vamos a ver encima obligados, porque nos vas a obligar tú. Así que tranquilo, que no pasa nada. Fijaros que yo pensaba que lo iban a ver 20 o 30 y ahora son millones. Bueno, de hecho, el dato no son 150 millones de visitas, son 260 millones de visitas a día de hoy. Hay muchísimos chavales que me siguen. Esto es una locura. Yo no me lo podría haber imaginado. Pero sí os puedo decir que yo no empecé a grabar vídeos para ganar dinero. Los 4 primeros años gané 50 euros en YouTube. No empecéis, a ver, que se os quite de la cabeza ser youtubers, a no ser que os apasione. Hacedlo por hobby y porque os ilusione. Pero no penséis en ganar pasta, a no ser que llegue al final. A día de hoy tampoco gano mucha. Tengo otros 10 trabajos, perdonad.
Pero da igual porque, de alguna manera, sigo teniendo un trabajo que me da dinero, que es el profe de academia, y tengo todo lo que os decía antes, que era mi ikigai. Hago lo que me gusta, hago lo que me apasiona, además ayuda a otros, y de alguna manera, pues sí, pues me da dinero, y encima creo que no se me da del todo mal. Bueno, por cierto, si tenéis alguna duda, o tenéis problemas con la mate, con la física, con la química, recordad que Únicos es gratis. Si no fuera gratis, no lo diría. Tenéis todos los vídeos que queráis a vuestra disposición para ayudaros, sobre todo en primero de carreras, los vídeos de integrales y de derivadas vuelan, para ayudaros en todo lo que queráis. Y cuando estéis en la uni, aprovechar a vuestros profesores, aprovechar a vuestros compañeros, preguntarles cosas. No os encerréis en vuestra casa y no vayáis de casa a la universidad y de la universidad a casa. Aprovechad el tiempo que estéis allí para disfrutar de todo lo que podéis aprender de otra gente, de otras personas que no son como vosotros, que no son de vuestro entorno, que es lo que os va a enriquecer. Y aprovechar a vuestros profes, que seguro que están deseando, aunque no lo creáis, de ayudaros en todo lo que podáis para haceros mejores personitas y para ayudaros lo más posible a que encontréis vuestros límites. Que a veces os dan caña y a veces suspenden. Sí, ya te decía que yo suspendí más de una vez, pero bueno, de eso se trata al fin y al cabo, de tratar de soportar retos. Y os prometo que cuando estéis trabajando habrá problemas mucho peores que suspender un examen, que será quedarse uno sin trabajo o llegará un proyecto que tengáis que entregar rápido y no os dará tiempo. Hay muchísimas cosas peores. Y disfrutar de esos momentos, porque luego cuando termine la universidad, pues llegará al mundo laboral, que es bastante más complicado. Y os lo van a contar luego compañeros vuestros que ya están en ese punto. Pero como os decía, y repito, y ahora preguntarme todo lo que queráis, todo lo que queráis. Tratar de aprender todo lo que podáis y tratar de esforzaros todo lo que podáis para ser la mejor versión de vosotros mismos. A partir de ahí, adaptaros a los cambios, chicos. Y hacer siempre lo que os apasione y lo que os guste, si podéis, si es realista y si es posible. Guiaros por vuestro corazón y tratar de hacer cosas diferentes y apostar por ser mejores, eso es seguro. Y nada, que ya os decía, que si tenéis algún problema, nos vemos en clase cuando queráis y ahí estoy, con un rotulador y una pizarra. Todas las dudas que tengáis son vuestras. Y ahora preguntadme lo que queráis y si no os cuento otra chapa, no os preocupéis. Un abrazo gigante y bueno, aquí sigo. A ver, David, ¿me escuchas? Sí. Bueno, aquí hay un alumno que quiere preguntarte que si seguirás siendo profesor siempre. A ver, ojalá. Ya os digo que es mi vocación, es lo que me apetece hacer. A mí la labor de inspiración que tiene que ver con un alumno, la misma que mi profesor de academia consiguió conmigo, es la que más me motiva. Me motiva más todo lo que tiene que ver con inspirarles y animarles, darles caña si son perezosos, darles confianza si lo llevan mal, mucho más que explicar una ecuación. Y esa sensación y esa sonrisa cuando un alumno ha entendido algo y te mira y te dice, David, lo he entendido por fin, o incluso algo mucho más chulo que me cuentan a veces en YouTube, mira, profe, he suspendido, pero no pasa nada porque creo que me podría haber esforzado más y creo que no tengo que rendirme. Si consigues eso de un alumno, para mí es vital. Me encanta dar clases, pero no sé lo que ocurrirá en el futuro. YouTube, no se sabe lo que va a durar. Y la academia, bueno, pues cada vez hay menos alumnos. Porque las redes sociales e internet ofrecen la posibilidad de poder aprender online. Con la pandemia se ha visto y hay muchos chavales que tienen profesores particulares online desde sus casas. Y a mí lo que me gusta es el trato presencial. No lo sé. Tengo la suerte de que tengo ya... Bueno, la suerte, no. La suerte sería tener 20 años. Tengo 50 años y a lo mejor no me toca pasar tantos cambios laborales como ellos, pero no se sabe. Ojalá no. Ojalá pueda seguir otros 15 años más hasta que me jubile o los que me toquen dando clases. Y si no, pues ya veremos. Bueno, tocará adaptarse, que es lo que les contaba a ellos. A ver, David, una alumna dice que aunque ha dejado entrever algo, pero... ¿crees que asusta un poco todos los adelantos que tienen que ver con la inteligencia emocional aplicada pues a hacer los trabajos? Inteligencia artificial, ¿no? Artificial, perdona, sí, artificial. Okay.
Uf, a ver, yo lo estoy ahora siguiendo, además con bastante curiosidad. Y va a cambiar las cosas. Eso, vamos, no me cabe ninguna duda. De hecho, lo que decía antes de los matemáticos, que ahora se los rifan todas las grandes multinacionales, no se sabe ahora mismo si matemáticos, diseñadores, programadores, carreras que ahora mismo tienen un montón de salidas, no se sabe si finalmente las terminarán teniendo. Porque puede haber inteligencias artificiales que hagan su trabajo por ellos. De hecho, las carreras que menos problemas, entre comillas, laborales van a tener son las carreras que tienen que ver con algo más manual o más emocional. Las carreras de humanidades, por ejemplo, o carreras que tienen o grados superiores de formación profesional que tienen que ver más con la parte manual. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial va a suponer una revolución como lo supuso Internet en su día. Yo siempre les cuento a mis chavales en plan boomer que cuando yo era pequeño no había internet. Yo cuando iba al instituto, el primer ratón que yo cogí, lo cogí en la carrera. De hecho, Windows nació en el 1990, que fue el año que yo entré en la universidad, por eso me acuerdo siempre. Yo no tenía internet de pequeño y nos ha tocado adaptarnos y tocó a los ingenieros adaptarse y a los programadores de aquella época y a un montón de personas a algo que se llamaba internet, que estaba cambiándolo todo. Cuando yo en el 90 no había móviles, había muy pocos, no había chats, no había WhatsApp, no había YouTube, no había millones y millones de cosas más que cambiaron en su momento la forma de trabajar y la forma en la que nos comportamos y socializamos casi. Y el momento en el que estamos ahora me parece que es algo parecido, si no más, revolucionario que lo que fue en aquel momento lo de tener internet, porque es que es flipante lo de la inteligencia artificial. Ya no te puedes creer ninguna foto que veas en internet. No te puedes creer ningún vídeo que veas mío, porque pueden coger muchas imágenes mías de todos los vídeos que he grabado y mi voz y pueden hacer cualquier cosa prácticamente con ello. No te puedes creer ningún trabajo que veas o que te entreguen tus alumnos muchas veces porque no sabes hasta qué punto lo han podido o no lo han podido copiar. Aunque por ahora más o menos se puede detectar. Es que es una auténtica locura. Yo el otro día vi un vídeo en TikTok. Yo no tengo perfil en TikTok, pero mi hija de vez en cuando me lo enseña. Y era un ingeniero que le dijo a ChatGPT que quería hacer una canción estilo Drake, que se llamara El Jamón Serrano es lo mejor del mundo, Viva España, y además de Jamón Serrano también me gustan los tomates. Bueno, pues con eso, la inteligencia artificial hizo un vídeo, perdonad, hizo un vídeo que parecía una canción de Drake. Entre que yo no sé mucho inglés y que no entiendo mucho tampoco cuando empiezan a rapear, la canción era El jamón serrano. Bueno, es que no podía distinguir una canción si era de Drake o no lo era. Y como esas, os puedo contar millones y millones de cosas. Ánimo, todo problema o todo cambio supone siempre oportunidades. En todas las carreras se puede adaptar la inteligencia artificial para conseguir un determinado fin y simplemente se trata de tener los ojos abiertos y adaptarse a ese cambio. Pensar qué os gustaría hacer o qué pensáis hacer dentro de 10 años con vuestra vida, en qué os gustaría estar trabajando. Pensar qué problema del mundo os gustaría arreglar, por si queréis inspiraros de otra manera. Y pensar cómo la inteligencia artificial os puede ayudar para eso. Porque en cualquiera de los ámbitos o las ramas que estáis estudiando, seguramente la inteligencia artificial os va a poder ayudar a conseguir un fin mayor. Y a partir de ahí, pues nada, ánimo, mucho ánimo. Y si estáis haciendo matemáticas, no os desanimáis con lo que os acabo de decir, porque, o cualquier carrera, no os desanimáis, ni muchísimo menos, porque hay algo que la inteligencia artificial no podrá conseguir, y es lo que nos hace a nosotros humanos. De hecho, yo siempre digo que en los institutos deberían contarnos ese tipo de cosas. No insistir tanto en hidrógeno, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio, que lo podéis encontrar en un móvil, y ya os lo aprenderéis, como yo ahora, después de usarlo muchísimo, sino en otras habilidades que es lo que nos diferencian de los algoritmos. Si seguimos insistiendo en convertir a los chavales en máquinas de memorizar y en máquinas de calcular, y no les enseñamos a hablar en público, a ser asertivos, a trabajar en equipo, que es fundamental y más a día de hoy, a conocer a gente de otros sitios, a trabajar en equipo con gente o con chavales de otros institutos de otras provincias, si no enseñamos a los chavales todas esas habilidades que nos distinguen de las máquinas, en lugar de estar consiguiendo personas de primera, estamos creando algoritmos o robots de segunda, porque nunca podremos conseguir vencer a un ordenador
en lo que se refiere a capacidad de cálculo o capacidad de memorización. Insistir, por eso os digo que aprovechéis bien la universidad para hablar con gente y para aprender todo lo que podáis. Más allá de la teoría, lo realmente importante es que podáis conseguir habilidades que os ayuden a diferenciaros de esa inteligencia artificial, a ser más personas, porque esa va a ser la clave y esa va a ser la diferencia. Todas aquellas personas que le den un valor humano a su trabajo no van a tener problemas con ningún tipo de inteligencia ni ningún tipo de algoritmo. Estoy convencido. A ver, otra pregunta. ¿Cómo has lidiado con las presiones familiares o de amigos durante tu trayectoria profesional? ¿Ha supuesto un lastre? Te lo pregunta Ana. A ver, en mi familia no, porque siempre me han dejado por loco. Y bueno, mi madre, yo me acuerdo, yo tenía un trabajo fijo en Siemens cuando me hice consultor. Y pasé de tener un sueldo fijo en Siemens con 25 años a irme a una empresa consultora con 3 empleados a Valencia, que ni siquiera tenía sede. La sede era la habitación de mi hotel. Y mi madre me decía, hijo, por favor, estás loco. Tienes un trabajo fijo en una multinacional, que era el sueño de cualquier chaval de mi generación, y te vas a ir de consultor a Valencia a una empresa que no tiene ni sede, y tú vas a ser el tercer empleado de esa empresa. Probablemente fue uno de los mejores pasos que di en mi carrera profesional. Me lo pasé genial durante 5 años. Participé en el futuro, bueno, en el presente en aquel momento y en el futuro, que era dar cobertura móvil a España, y viví en Valencia, en Murcia, en Alicante, en Vigo, en Coruña, en Asturias. Me lo pasé genial y conocí a gente maravillosa y aprendí muchísimo. Evidente, pero no tuve presiones. Mi madre simplemente me dijo, hijo, pero es que mi madre siempre me dice, ponte la Rebeca cuando hace frío, pues imagínate si me quiero cambiar de trabajo. Lo que sí es cierto es que cuando pasé de ser, cuando me quedé en el paro y fui a trabajar a la academia, que ganaba muy poco dinero, la sociedad en sí misma, ¿no? Mi familia estaba encantada porque por lo menos me veía contento y podía pagar la hipoteca. Pero la sociedad sí me decía, tío, eres ingeniero hoteleico, ¿qué haces trabajando en una academia de barrio, en un pueblo muy chiquitito, humilde, ganando muy poco dinero? Y yo les decía, es que es lo que me apetece. Ahí sí tuve mucha presión, pero social, digamos, del entorno. Pero dicho esto, es que, bueno, y no os digo la presión que tengo ahora en redes sociales o la presión que supuso empezar a grabar vídeos en YouTube, porque al fin y al cabo te pones en el ojo público y estás expuesto. Pero, bueno, pues da igual, hay que soportar esa presión, hay que escuchar a la gente que te quiere, sobre todo a la gente que te quiere. Pero a partir de ahí tenemos que cometer nuestros propios errores todos. Mi hija ha decidido estudiar enfermería y ahí está. Y yo no le dije nada. ¿Un error? No lo sé. Y si mañana dice que quiere hacer otra cosa, al fin y al cabo es su vida y es ella la que tiene que cometer sus propios errores. Y yo como padre estaré ahí para ayudarla cuando tenga algún problema. No. Está bien que la gente que te apoye te dé consejos, porque a veces se nos va la perola e intentamos hacer cosas que a lo mejor no tienen sentido. Pero más allá de eso, cometer vuestros propios errores porque es vuestra propia vida y cuando decidís algo, a por ello, a muerte. Pero cuidado, siendo realista siempre, por favor. Es que tampoco hay fórmulas mágicas para ser feliz o conseguir una vida que te guste. Y ser feliz no significa ganar más dinero, ¿eh? Ser feliz es trabajar en lo que te gusta y conseguir tu ikigai, como decía antes. Si trabajas en lo que te apasiona y tu familia está bien y tiene salud, pues ya está todo hecho. Pues la próxima pregunta tiene mucho que ver con esto, porque Pedro quiere saber cómo llevas la sobreexposición en tu vida. Ahora mejor. Hace 3 años no lo llevaba tan bien. Mi canal de YouTube es uno de los 10 canales del mundo con menos tasa de dislikes, con menos no me gustas. En ese sentido, no tengo ninguna queja. Todos los comentarios que podáis ver en un vídeo es maravilloso y es lo que nos da energía a mí y a nuestro equipo. Incluso, porque hay un equipo en Únicos detrás, tenemos una página web. Es lo que nos da energía porque, como digo, son cariñosísimos todo el mundo. Profesores, chavales, familia, padres. En ese sentido, genial. Lo que pasa es que llegan las redes sociales y llega Twitter. Os prometo que estoy intentando dejarlo. De Twitter se sale, me han dicho. Y llega un momento en el que es muy difícil dar tu opinión, porque en cuanto das tu opinión,
por muy educado que seas, te vas a enfrentar a una horda de haters bastante, bastante heavy. Digas lo que digas. Si dices que te gusta la tortilla con patatas, la tortilla de patatas con cebolla, te van a atacar. Y si te dices que te gusta sin ella, también. Es complicado, porque de alguna manera te tienes que autocensurar. Me ha costado entenderlo muchísimo, porque me negaba a autocensurarme, me negaba a no poder decir lo que pienso, y tenía además la intención de poder debatir asertivamente con la gente y tratar de mantener una conversación para convencerle o explicarle mi posición, pero he descubierto que en redes sociales da igual que expliques tu posición que seas asertivo. Es que da exactamente igual, da lo mismo y al fin y al cabo lo que te terminas consumiendo. Así que no lo he llevado bien, lo estoy empezando a llevar mejor y ahora mismo solo subo vídeos de gatitos y esta mañana hace una hora he dicho os veo en la UMA en Málaga en 15 minutos. Pues promocionando mi trabajo y subiendo la foto de mi gata que está aquí detrás del ordenador y cosas así. Porque por desgracia Twitter, sobre todo Twitter, porque Instagram es una red bastante happy, Twitter es bastante complicada. Y es una pena porque es una red social que me encantaba. Pero, bueno, tener cuidado con eso, chicos. No os preocupéis. Sois una generación que está muy acostumbrada al like constante y a la aprobación de los demás constante. Y la necesitáis porque estáis acostumbrados a ella. Habéis vivido con eso. Y debéis entender que no todo el mundo tiene por qué ser tu amigo, no todo el mundo tiene que gustarle lo que haces y no tienes por qué tener likes constantes. En redes sociales quizás sí, si subes una foto en Instagram, pero en la vida real no te van a estar dando todo el rato palmaditas en la espalda y te van a decir todo el rato qué majo eres, qué bien lo haces, qué lista eres y qué guay te ha salido tu trabajo. No van a estar así siempre. Acostumbraros a no necesitar lo más posible la aprobación constante de los demás, porque estáis acostumbrados a ello desde muy pequeñitos y en el mundo laboral no va a ser así. Ser fuertes y ya os digo, si vuestra familia os quiere y vuestros amigos, lo de los demás, bueno, y vuestro jefe también, que es el que decide si sigues trabajando o no, es suficiente. Lo demás da igual, porque no puedes ser amigo de todo el mundo y no le puedes caer bien a todo el mundo. Pero es complicado a veces, ¿eh? Ya para despedirnos, aunque hay varias preguntas, bueno, nos piden que nos cuentes brevemente una anécdota del canal. A lo mejor una que hayas dicho, no sé, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Mira, el nombre del canal no lo suelo contar nunca. Se llama Únicos y podría decir ahora que yo decidí que se llamara Únicos porque queda genial, que todos, pues eso, lo que siempre digo, que todos somos diferentes y lo que nos hace diferentes es lo que nos da valor y todos tenemos capacidades innatas que ojalá en el instituto se descubriera, pero no, no se llama Únicos por eso, aunque luego vino genial, sino porque me puse a buscar dominios.com que estuvieran libres durante 3 meses y busqué Pascal, Newton, Copérnico.com, Odisea.com, Galáctica.com, todos los dominios que podéis imaginar estaban todos pillados. Y estaba preocupadísimo porque no encontraba ninguno. Y me estaba comiendo una bolsa de gusanitos y ponía sabores únicos. Y dije, ahí va, pues lo de únicos queda bastante chulo. Y de hecho tenía un amigo que decía que todo lo que tenía 2 Os en internet lo petaba. Google, Facebook, Yahoo. Y dije, pues únicos, pues así se queda. Y mira, pues luego vino genial por lo de somos únicos. Y bueno, las 2 Os parecen un infinito, pero a veces la casualidad es brutal y podría contaros millones con chavales que ven mis vídeos, pero no se trata de abrumaros, simplemente deciros que cualquier cosa que decís en los comentarios los leo todos, así que tened cuidado con lo que decís y muchas gracias por el cariño, eso es seguro. Bueno, David, pues ya toca despedirnos, no sin antes darte las gracias por habernos acompañado este rato y haber compartido con nosotros pues esa parte, ¿no?, de tu vida de una manera tan didáctica y tan realista, ¿no? También que es lo que se necesita también, ¿no? Hablar claro y bueno, y que los estudiantes sepan que les queda un camino que seguro que va a ser estupendo con sus altos y sus bajos,
pero que seguro que con esa constancia y esa ilusión pues conseguirán lo que se proponga. Muchísimas gracias, David. Muchísimas gracias a todos, y los que están en física entenderán esta frase: que la masa por la aceleración nos acompañe. Mucha fuerza a todos, ¿vale? Y muchas gracias. Chao. Gracias. Chao. Bueno, pues ya tenemos a nuestro segundo invitado de hoy, Álvaro Soria Salinas, malagueño, ingeniero aeroespacial, que bueno, ya ha sido incluido, como ha salido en tantísimas notas de prensa, entrevistas, en la lista Forbes de menores de 30 años, como de las personas más influyentes en el campo de la ciencia y de la salud. Es ingeniero aeroespacial, como decía, y doctorando en ingeniería aeroespacial, y está trabajando en el proyecto AVID para la misión europea ExoMars 2020, una misión espacial a Marte de la Agencia Espacial Europea, para la búsqueda de vida en ese planeta, entre muchísimos proyectos. Es investigador y nos va a contar bueno, pues cómo fue su vida desde que salió de la carrera hasta que se ha convertido en el gran profesional que es hoy. Así que muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros, y ya te dejo la palabra. Todo tuyo. Muchas gracias, María Jesús. Buenos días a todo el mundo. Efectivamente, quería hablar hoy un poco brevemente, creo que tengo en torno a 30 minutos, sobre bueno, mi trayectoria profesional. Y para eso he preparado una presentación, porque creo que va a ser visual también para ver y para seguir, y bueno, porque el espacio es muy bonito y yo creo que va a ser mucho menos abstracto hablar con imágenes de fondo. Bueno, pues como os comentaba, ingeniero de operaciones para la Agencia Espacial Europea ahora mismo, pero como bien apuntabas, investigador también en microgravedad. Yo hice mi doctorado en ingeniería aeroespacial y bueno, voy a ir brevemente, mi trayectoria, básicamente estudié grado en Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Madrid, y luego durante las prácticas pues tuve la oportunidad de entrar en un programa de tercer grado, que es pues un máster más doctorado. Esto es bastante común en países como Suecia o Reino Unido, donde en lugar de hacer un máster genérico o habilitante, lo que hacen es combinar ese máster con un programa luego de doctorado para que todas las asignaturas que estudies estén más orientadas a la investigación que quieres hacer, ¿no? Durante este programa, pues tuve la posibilidad de hacer una estancia como investigador visitante de la Agencia Espacial Europea, y de ahí salté a la industria. Primero trabajé en Airbus Defence and Space en Alemania como ingeniero de Assembly, Integration and Testing. Luego comentaré brevemente en qué consistía. Y de ahí, pues hace un año y medio ya salté a la Agencia Espacial Europea para trabajar en el programa de la Estación Espacial Internacional y de la Estación Espacial Lunar Gateway. Aunque he seguido formándome. Creo que como consejo genérico durante la charla quiero, o durante mi intervención, quería que quedase claro que siempre es muy importante seguir formándoos, incluso cuando dejéis la universidad. Básicamente me voy a centrar en estos cuatro puntos porque creo que son etapas interesantes para conocer cómo transicionar de un sitio a otro, que es algo que no te enseñan. Por supuesto, esto es un ejemplo, en mi caso, hay muchos ejemplos, pero de las lecciones aprendidas, digamos, que yo he tenido para poder ir de un sitio a otro, pues quería comentarlas. Como decía, yo empecé estudiando ingeniería espacial en la Politécnica de Madrid. Quiero enfatizar. No hay que estudiar ingeniería aeroespacial para trabajar en el sector de espacio, para nada. De hecho, la mayoría de mis compañeros profesionales no han estudiado ingeniería aeroespacial, han estudiado otras ingenierías o han sido científicos, dependiendo de en qué sitio estuviese. Pero en mi caso, pues bueno, estudié esto. No hay una ingeniería espacial en Europa, en España todavía tampoco, pero bueno, he tenido ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros de software conmigo, mis mejores amigos, de hecho, son ingenieros de software. Y trabajas con ellos, ¿no? Al final es un sector multidisciplinar donde todas las ramas pues tienen que coordinarse para poder construir un satélite o lo que sea, ¿no? Y quería, como decía antes, enfatizar cómo fue la transición de la carrera universitaria, del grado, a la vida profesional. Pues en mi caso, como veis abajo, yo hice
un paquete de prácticas más trabajo de fin de grado que ofrecía mi universidad. Esto suele ser común. Donde pues yo me incorporé al Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial. Esta es tanto Rejón, el INTA, y en concreto fui al Centro de Astrobiología. Es uno de los centros dentro de esta institución. ¿Y por qué fui aquí? O en alguna otra empresa de espacio. Porque el proyecto que tenían aquí me interesaba mucho. A mí me gustaba la instrumentación espacial. Quería trabajar en exploración espacial y creo que la exploración espacial robótica es algo mucho más extendido que la exploración espacial tripulada, sobre todo en Europa. Y era pues una oportunidad que tenía para trabajar con los científicos que eran responsables de ese instrumento. Este es el instrumento REMS, que está en el rover Curiosity de la NASA, de la Mars Science Laboratory, desde 2012 operando allí. Y pues mi trabajo de fin de grado consistía en analizar datos de ese instrumento y para intentar resolver problemas que tenía o para hacer ciencia, ¿no? Pero claro, había un trabajo importante de ingeniería detrás, en mi caso de mecánica y dinámica de fluidos, para intentar sacar esta información. Esta es una imagen del instrumento. Es el primer instrumento español que llegó a la superficie de Marte y abrió muchas puertas, porque trabajar aquí pues directamente te mete en el pequeño grupo de personas que en España pues, se dedican a construir instrumentos para exploración espacial. Aunque estuviese en un centro de investigación, pues ese centro también colabora con la industria que ha construido ese instrumento para operarlo. Y bueno, pues a raíz de trabajar en este instrumento me ofrecieron la posibilidad, bueno, importante, pudimos publicar datos en un artículo durante estas prácticas, algo que también te puede ayudar bastante en tu vida profesional luego para certificar que no es solo un trabajo de fin de grado, sino que es algo que tiene un valor científico en este caso. Pero me ofrecieron la posibilidad de hacer este programa, ¿no? Porque querían los investigadores que estaban trabajando en ese instrumento, pues estaban proponiendo otro para la misión ExoMars, como se ha mencionado antes, en concreto para el instrumento Habit. Que era un instrumento que iría en la plataforma de la misión ExoMars. Esta es la misión ExoMars. No sé si habréis visto las noticias. Por desgracia, ExoMars es un proyecto que lleva ya muchos años intentando despegar. Como Europa no tiene cohetes para lanzar una misión a Marte, necesita un socio. Al principio fue la NASA, pero luego la NASA recortó presupuesto y la ESA tuvo que buscar a otro aliado, en este caso Rusia. Y se diseñó toda la misión con ellos. De hecho, se lanzó ExoMars 2016 con el 3CAS Orbiter, que está allí, orbitando Marte. Pero la segunda parte de la misión, que era esta, que era por poder ir a la superficie de Marte, pues ahora mismo se canceló. Se está intentando lanzar en 2028 otra vez con la NASA. Pero bueno, hablando de este proyecto, pues la misión tenía el rover y la plataforma Kazachok. Y el instrumento que nosotros estábamos diseñando era el instrumento Habit, que está aquí, integrado en la plataforma, ¿vale? Esto es otra imagen de la plataforma con el rover plegado encima. Y en concreto nuestro instrumento, pues lo que quería hacer era detectar lo que todavía se está observando de forma indirecta y no está claro, que es la presencia de agua en la superficie de Marte en forma líquida. Es algo que ha habido ya muchos artículos diciendo se ha descubierto agua líquida en Marte, pero realmente no es así. O sea, lo que se ha descubierto es datos que infieren que es posible que haya, pero no se observa de forma directa. Esto sigue siendo todo teoría, ¿no? Entonces, con este instrumento queríamos demostrar que efectivamente hay un ciclo de agua en Marte que se forma con la presencia de unas sales que absorben esa agua durante la noche, y también darle una estación meteorológica a la misión. En este caso, con sensores de temperatura, con sensores de viento, de radiación y demás. Este proyecto, quería enfatizar, yo nunca quise hacer un doctorado. Entonces, para todo aquel que diga yo quiero estudiar mi carrera, hacer mi máster e irme a la industria, yo era exactamente como vosotros. Pero precisamente porque este proyecto me atraía, pues seguí un poco la misma filosofía que cuando elegí el trabajo de fin de grado, que es, este proyecto me interesa, vale, es en la academia, no es en la industria directamente, pero voy a ser el ingeniero líder en el lado de la universidad para integrar y desarrollar ese instrumento, ¿no? Entonces, ¿qué hizo? Que me diese 4 años de experiencia como líder
el ingeniero de sistemas de este instrumento en colaboración con la industria y por pasar todas las fases de desarrollo, certificación, operación. Entonces, aunque fuese un doctorado y tuviese que hacer mi tesis doctoral, sí que es verdad que hacer un doctorado en este contexto me ayudó luego a integrarme en la industria. Y no integrarme como un ingeniero junior, sino ya integrarme como un ingeniero con ciertos años de experiencia, ¿no? Entonces, quizá esto cambie un poco la clásica mentalidad que haya, ¿no? De que el que hace un doctorado es para quedarse en la academia y el que hace un máster y a trabajar, pues no tiene por qué hacer un doctorado. Es posible hacer las dos cosas. Yo en mi caso, pues, seguí este ejemplo y podéis ver aquí una foto con los test de cualificación en un túnel de viento en Dinamarca que es capaz de reproducir las condiciones de baja presión y temperatura en la superficie de Marte. Pues, este tipo de experiencias son bastante únicas si luego quieres trabajar, por ejemplo, para Airbus, ¿no? Durante este tiempo también hice un par de proyectos en paralelo que creo que me ayudaron mucho como estudiante para sobresalir, ¿no? Son proyectos o programas que ofrece la Agencia Espacial Europea para estudiantes de grado, máster o doctorado. Y en concreto, pues yo participé en este, que es el Rexus-Pexus, donde puedes proponer, junto con un grupo de estudiantes, aquí hay varios equipos, un experimento para lanzar en un cohete sonda. Entonces, este proyecto es muy bueno. Suelen ser estudiantes de máster lo que lo hacen, porque te da la oportunidad de vivir y aprender de primera mano de profesionales cómo desarrollar un proyecto de espacio de cero. Desde la propuesta, la defensa ante tribunal, la selección, luego todo el presupuesto, el desarrollo, todas las cualificaciones, el vuelo y la recuperación de los datos y su explotación. Por ejemplo, esta es una de las fases del proyecto donde teníamos que hacer test de interferencia con el resto de experimentos. Como veis, hay 4 cilindros, cada uno era un experimento. Y en esta fase del proyecto, pues estuvimos una semana allí en Suecia haciendo todos los test de integración con el resto para que la semana siguiente con el lanzamiento pues no hubiese ningún problema, ¿no? Y como podéis ver, en estos proyectos colaboras con muchos estudiantes de diferentes disciplinas, lo cual te representa muy bien la situación real en el mundo laboral, que es que no todos van a ser compañeros de la misma carrera, sino que cada uno va a venir de un sitio diferente, incluso de un país distinto. Y este programa pues te daba una experiencia muy realista de cómo ocurre de verdad. Bueno, esto es una foto del experimento que hicimos. No, tampoco quiero entrar en detalles, pero fue un programa muy interesante que recomiendo si uno quiere irse al sector espacial e intentar participar. Otro programa que ofrece la Agencia Espacial Europea es el Fly Your Thesis, donde puedes proponer un experimento de microgravedad, de microgravedad y volarlo en un vuelo parabólico para desarrollar una tecnología o madurar una tecnología X o para estudiar un fenómeno físico Y. En nuestro caso, pues propusimos un experimento para utilizar las fases de microgravedad e hipergravedad que se viven en el avión y cualificar un algoritmo para medir mejor la cantidad de combustible que hay en tanques de satélites de propulsión eléctrica, por ejemplo. O sea, era una maduración de una tecnología, no era algo científico, digamos, sino que era una tecnología para desarrollar una aplicación industrial e incluso quizá una startup, ¿no? Y por supuesto, en este programa, de nuevo, tienes que pasar todas las fases de desarrollo, de certificación. Aquí, por ejemplo, os veis cómo la autoridad aérea en Francia, que era donde se hacía el vuelo, evaluaba la seguridad de nuestro experimento, ¿no? Para poder volar en un avión con personas, porque obviamente los criterios de seguridad en este programa pues son mucho más estrictos. Y bueno, finalmente pudimos volar. Aquí a la derecha pues simplemente veis un vídeo donde intentamos explicar lo que estamos haciendo. Y fue también un programa donde pudimos aprender digamos, de forma complementaria al del cohete sonda, pues también cómo tener ese aprendizaje de desarrollar un proyecto, de llevar el presupuesto, de cumplir una serie de requisitos ingenieriles y de pasar todas las fases de certificación, igual que haría una empresa. Y bueno, finalmente, durante la etapa final del programa de doctorado y ya pensando hacia la integración en la industria, pues hice una estancia como investigador visitante en el Centro Europeo de Astronautas, en la Agencia Espacial Europea, en Colonia. Y aquí, pues bueno, no sé si conocéis este centro, básicamente es donde los astronautas
de la Agencia Espacial Europea o de otras agencias vienen a entrenarse en las instalaciones europeas de la Estación Espacial Internacional, en concreto el Laboratorio Columbus y en sus sistemas, y tienen un programa de estudiantes de máster o de doctorado que vienen allí pues a hacer su tesis para, pues, de nuevo, tener una experiencia práctica en un proyecto real que quizá incluso la ESA pues decida apostar. En estas instalaciones también está la famosa piscina donde se hacen ensayos de actividad extravehicular en torno a una maqueta del Laboratorio Columbus. Y bueno, este es el espacio donde como interno trabajas. Es una experiencia muy buena porque interactúas de nuevo en un entorno internacional con estudiantes de toda Europa que van allí a hacer proyectos pues desde inteligencia artificial a biomedicina, a desarrollo de software para prototipos, digamos, que la ESA quizá utilice más adelante, o ingenieros mecánicos o industriales para desarrollar, por ejemplo, ahora están construyendo un hangar enorme para intentar simular las condiciones en la superficie de la Luna y traer a centros de investigación de Europa para probar rovers, ¿no? Y que puedan pues operar los rovers por un terreno similar al de la Luna y simular misiones, ¿no? O instrumentos. O, por ejemplo, realidad virtual, ¿no? También hay mucha realidad virtual ahora mismo en el sector espacial, pues, por ejemplo, para entrenar a los astronautas mientras están en el espacio o refrescar conocimientos de forma interactiva o incluso enseñarles unos procedimientos que tengan que hacer en la estación espacial con las gafas de realidad virtual para que les vayan guiando por la estación de qué tienen que hacer en vez de estar leyendo, por ejemplo, un procedimiento en una tablet, ¿no? De aquí salté a Airbus Defence and Space. Gracias a que tuve esos 4 años de experiencia en un instrumento, pues pude empezar a trabajar para un main contractor como Airbus, en este caso en el instrumento Sentinel-5 del programa Copernicus, la Comisión Europea, lo veis aquí. Es la misión que es el satélite que tenéis aquí detrás. Y bueno, aquí quería hablaros brevemente, en el caso de la industria espacial europea para proyectos grandes públicos como este, pues la estructura suele ser piramidal, donde la Comisión Europea encarga a la ESA hacer eso, la ESA se lo encarga a un main contractor como Airbus y luego podéis tener una estructura de subcontractors debajo. Entonces, cuando empecéis a trabajar en el sector, lo normal suele ser empezar a trabajar en empresas de mediano tamaño, de los suppliers, ¿no? Como Sodem o Genaoptic, que son empresas que proveen de subsistemas a un main contractor como Airbus, ¿no? Suele ser la inserción en el mercado laboral desde la universidad. Y en mi caso, pues bueno, estuve trabajando entre otras cosas en salas limpias, ¿no? Que lo cual te da la oportunidad de aplicar ese conocimiento que tuve durante el doctorado en un proyecto de integración de satélite, de nuevo, de instrumento, pero en Airbus, ¿no? Y bueno, después de casi un par de años, pues me surgió la posibilidad de trabajar en la Agencia Espacial Europea. Todos estos años trabajando en desarrollo, certificación y operación de instrumentación para espacio, me dio la oportunidad de trabajar como ingeniero de operaciones para instrumentación, en este caso, de la Estación Espacial Internacional en el Laboratorio Columbus, ¿no? Este es el centro de control que tenemos allí en Múnich, en Alemania, desde donde controlamos todas las operaciones que ocurren en el Laboratorio Columbus y donde gestionamos también los centros de operaciones que hay distribuidos por Europa, que hay 5. Aquí podéis ver en Madrid, hay uno, por ejemplo, el EUSOC, pero también hay varios en Bélgica, en Alemania, en Suiza y en Francia. Y bueno, como parte del trabajo, podéis a la derecha, pues hay cierto entrenamiento para ver pues cómo se operan las infraestructuras que tenemos en el Laboratorio Columbus y bueno, como ingeniero del equipo tienes que conocer muy bien los sistemas para controlar que todo aquello que se va a subir o que los astronautas van a operar, porque la mayoría de los experimentos se operan desde tierra y prácticamente todo se hace desde tierra, pues tienes que conocer un poco qué hay ahí arriba, ¿no? Simplemente pues, para que supáis un poco la contribución europea a la Estación Espacial Internacional. No solo estamos en el Laboratorio Columbus, sino que también pues damos servicio a la NASA y a la Agencia Espacial Canadiense, la Agencia Espacial Japonesa con logística, con un brazo robótico también, también con frigoríficos repartidos por la estación, incluso comercializamos la estación en el caso de Bartolomeo, ¿no? Abajo a la derecha es una plataforma externa de Airbus para poner instrumentos para otras empresas que quieran utilizar ese espacio para estudiar o desarrollar nuevas tecnologías. Y de la misma forma, pues, hacemos ciencia, ¿no? En nuestro laboratorio. Y bueno, ya como nota final, ahora estamos también trabajando en la Estación Espacial Lunar.
la Gateway, donde Europa contribuye principalmente con dos módulos a la estación, más el European Service Module, que está en la nave Orion en sí. Y como veis, ver el calendario es bastante ambicioso, pero en principio a finales de esta década pues lanzaremos los dos módulos y los integraremos allí. Y en mi caso pues estamos trabajando en todos los procedimientos y la operación y digamos añadiendo nuestro gran arena en el desarrollo en sí, para que cuando tengamos esos módulos construidos y allí pues realmente se puedan operar como se debe, ¿no? Y bueno, esta es una foto con la que quería acabar de la misión Artemis 1, que tuvo lugar el año pasado con la nave Orión, como os he enseñado antes, con el módulo europeo que veis aquí a la izquierda y que, bueno, ha marcado un antes y un después en Europa, ya que es la primera vez que una nave espacial diseñada para llevar a personas vuelve a la Luna, ¿no? Desde los años 70, y desde luego es la primera vez que para Europa. Y nada, simplemente quería acabar diciendo que el sector espacial es un sector muy gratificante, es multidisciplinar, colaboras con un montón de personas de todo, de diferentes países, y es muy gratificante el poder trabajar juntos para conseguir cosas que podrían a priori sonar tan ambiciosas como tener presencia permanente en el espacio de personas trabajando, pero que al final pues es una realidad hoy. Gracias a todos. Muchísimas gracias por tus palabras. De verdad que escuchándote te da la sensación de que nada es imposible, o sea, que se puede conseguir, ¿no? Prácticamente todo, eso sí, con trabajo, ¿no? Y con constancia. Álvaro, tenemos algunas preguntas para ti. La primera es muy directa y yo creo que es la gran pregunta. Sí. ¿Crees que hay vida en el espacio? Bueno, desde luego, el acuerdo de la comunidad científica es que es muy probable que haya habido al menos vida en algún otro planeta del sistema solar, quizá en Marte o en las lunas, por ejemplo, en Encélalo o en Europa, con océanos en su superficie. Pero, por supuesto, si ha habido vida, será vida microbiológica, o sea, o bacteriana. A la respuesta de si hay vida en el universo, yo recurriría a la estadística, quizá, ¿no? El universo es tan grande y tiene tanto tiempo que la probabilidad de que haya habido vida o incluso vigente es bastante alta, pero la probabilidad de que esa vida exista al mismo tiempo y lo suficientemente cerca y durante el suficiente tiempo como para que coincida con otra es remota. Entonces, el universo es demasiado grande y quizá civilizaciones aparezcan y desaparezcan, pero la escala de tiempo del universo sea tan breve que probablemente, yo diría que nunca llegaremos realmente a entrar en contacto con otra, si la hubiese. Muy bien. Pregunta Elena, ¿cuáles son tus sueños para el futuro y qué te gustaría lograr profesionalmente? Pues bueno, en mi caso, soy relativamente nuevo todavía, llevo un año y medio en la Agencia Espacial Europea. Ahora mismo pues ya estoy asentado obviamente en mi puesto. Me gustaría evolucionar donde estoy, quizá adquirir más responsabilidad en nuevos proyectos. Desde luego la Estación Espacial Lunar es algo muy interesante, igual que las misiones que van a la superficie. Así que bueno, a medio plazo me gustaría pues adquirir responsabilidades quizá en operaciones de superficie de la Luna. Europa va a traer el European Large Logistic Lander, Argonaut le llaman, que es un módulo de aterrizaje en la superficie donde habrán instrumentos, pero también servirá como vehículo de carga para astronautas que vengan, por ejemplo, con aterrizadores estadounidenses. Así que bueno, me gustaría evolucionar a esa dirección, quizá adquirir más responsabilidad en la gestión, digamos, de misiones a la superficie del planeta Marte, de la Luna. Vale, Luis, te pregunta si siempre has tenido claro lo que querías ser, o sea, tu futuro, dedicarte al mundo aeroespacial. Bueno, sí que es verdad que
ha sido siempre, pero obviamente a una edad bastante temprana en cuanto a lo mejor a otras personas. Yo creo que ya en secundaria fue cuando empezó a traerme un poco el sector espacial. Lo que no tenía claro es exactamente a qué me querría dedicar el sector, pero desde luego me atraía muchísimo, sobre todo la exploración espacial y robótica. Me parecía fascinante el mandar misiones a otros planetas para estudiarlos o incluso mandar a personas. Así que, bueno, sí que tuve claro que quizá a los 14, 15 años que quería trabajar en el sector espacial. Lo que nunca tuve tan claro fue qué estudiar exactamente. Como he dicho, hay muchas carreras que son necesarias en el sector espacial y, por lo tanto, el hecho de estudiar ingeniería aeroespacial no fue una cosa tan clara desde el principio. Quizá era la cosa más obvia que a uno se le ocurriría si quiere dedicarse al sector y está en España. Pero con los años me he dado cuenta de que realmente uno puede estudiar casi lo que quiera, casi, de ciencias o de ingeniería, e incluso, bueno, sí, por ahora de ciencias e ingeniería, también hay abogados o economistas que trabajan en el sector, pero puede estudiar casi lo que quiera y aún así trabajar en el sector espacial. Así que, sí, yo creo que siempre he querido, o desde hace bastante, he sabido que quería trabajar en el espacio, pero no siempre he sabido lo que quería estudiar, fue más tarde. Pues muchísimas gracias. Ya te despedimos. Ya los estudiantes van a entrar cada uno en su sala, en la sala donde hay un alumno egresado que también va a contar, pues bueno, cómo le ha ido después de abandonar la universidad, aunque a veces que nunca se abandona del todo, o sea, la universidad en general, por lo que tú comentabas, ¿no? De la investigación y de estar pendiente a lo que pasa, no quedarte atrás. Han sido dos casos muy diferentes, pero los dos iguales de inspiradores, ¿no? Con un final feliz, aunque no es el final, ¿no? Es solamente el principio, porque escuchando os vemos pues capaces, inquietos, ilusionados y seguro que bueno, que nos volveremos a encontrar para que sigáis compartiendo con nosotros y con nosotras pues vuestras aventuras. Muchísimas gracias, Álvaro, por estar con nosotros y nos vemos pronto. Encantado. Muchas gracias a todos. Chao. Chao. Bueno, pues sin más, pues lo dicho, empiezan las salas, empiezan los alumnos egresados a contarnos sus experiencias. Esperamos que sean unas jornadas enriquecedoras. Y compartirlas con vosotros un año más, para nosotros es un lujo. Muchísimas gracias desde la Universidad de Málaga y desde la Diputación Provincial de Málaga. Hasta pronto.